Hola a todos. Opa, socio. Ya no sé ni por dónde empezar, porque debe ser como la cuarta vez que inicio esta grabación y es porque el OBS es un programa difícil de configurar, como mínimo. O sea, hay que tener en cuenta que todas las fuentes no tienen por qué incluir vídeo y audio a la vez. Entonces, la configuración me ha resultado dificilísima. Al menos, o sea, no difícil para alguien que viene del medio, pero sí, poco intuitiva, lo cual, bueno, además tampoco es que soy mucho de mirar manuales, podría haber mirado el manual, pero al final lo he conseguido. La cosa es que tengo ya bien configurado las entradas y salidas para poder grabar mi voz, grabar el juego, grabar la cámara. Un guirigay de fuentes de vídeo y audio que vamos, que parece un DJ multimedia. Y por fin vamos a poder jugar al Prey, un juego que he empezado como mínimo 6 veces esta semana y que quería haber empezado de cara a la cámara para que vieras mis impresiones y tal, pero bueno, no he avanzado prácticamente nada porque casi siempre me he dado cuenta de los fallos antes de que pasara, no creo que ni el tutorial de entrada. Entonces, bueno, una vez que ya por fin he conseguido configurar el OBS, vamos a jugar al Prey, que aprovechando las rebajillas de Steam de esta semana, pues me lo he comprado, le tenía muchas ganas. Soy un ferviente fan de los juegos de Arkane Studios y le tenía muchas ganas. De hecho, le tengo muchas ganas a este y al Dishonored 2. Lo que pasa es que el Dishonored 2 sigo esperando porque quiero una edición GOTY. No quiero tener que andar comprando una primero, luego una expansión. Bah, da igual, tengo demasiados juegos, puedo esperar tranquilamente y de mientras voy a ir quitando el mono con este Prey que tiene un pintaza. Así que vamos a darle caña a este Prey y a ver qué nos depara. Lo primero, vamos a levantarnos. El juego empieza así, como ya he intentado jugar otras veces, pues me voy a saltar toda la parte de lectura de los textos de esta habitación, porque os puedo asegurar que esta habitación está cargadísima, cargadísima de textos. Y de lo poco que he visto del juego, me da que va a ser la tónica habitual. No sé si me gusta o no. A ver, mola que haya lore. Aquí veis un ejemplo de textos. Muchos son de carácter científico, otros de carácter filosófico. Hay una amalgama de textos, hay recetas de cocina. Es una locura. Entonces, me parece que bueno, para efectos de grabación de este vídeo, lo que voy a hacer es saltarme los textos. Yo soy de los completistas. Me gusta leer, me gusta pasarme los juegos al 100%, me gusta enterarme de por qué pasan las cosas que pasan. Pero si me pongo a leer todos los textos que hay en cada rincón de las habitaciones, no acabaríamos nunca. Así que voy a intentar no jugar como juego habitualmente. Es enciclopedias de biología. Aquí en medio de la cocina. ¿Quién no tiene una enciclopedia de biología en medio de la cocina? Mola, mola. Las texturas molan muchísimo. Luego hablaré de las texturas. Lo que voy a hacer es voy a intentar no jugar de mi forma habitual, pausada, contemplativa, mirando los detallitos por la deformación profesional que tengo, sino intentar jugar para divertirme, como hacía hace años y que últimamente ya no hago. La famosa escena en la que te pones el traje es un guiño descarado al Half-Life 2. Bueno, es bien sabido que los componentes de algunos de los profesionales que trabajan en Arkane Studios vinieron de Valve. Fueron gente que trabajó en un desarrollo de Half-Life, el 1 y el 2, y algunos otros juegos. De hecho, creo recordar que el diseñador jefe de Arkane Studios, no sé si sigue trabajando y no sé su nombre, pero lo Buenos podéis días. buscar. Sé que trabajó en Half-Life 2. He oído que hay un helicóptero en la azotea. Debe de ser para ti. ¿Veis las caras? Son muy parecidas a las caras, a ese aspecto entre real pero a la vez falso que dan, por ejemplo, los juegos como Dishonored de esta compañía. Todo tiene ese look pintado a mano. Las texturas, como podéis ver, están hechas como con trazos.
y es algo de lo que os quería hablar, y es ese estilo artístico tan personal que tienen los juegos de Arcane Studios, que a mí sencillamente me fascina, ¿veis? Son trazos, la suciedad de las paredes, todo está pintado a mano. Está claro que esta gente usa programas de gestión de texturas procedurales, por ejemplo, estos ladrillos serán hechos en Substance Painter o en Substance Designer, mejor dicho, y luego, pero el acabado siempre es a mano. Como por ejemplo este helicóptero, se supone que es un helicóptero que es de metal. Y las refracciones y reflexiones, pues sí, están correctas. Las partes metálicas se las ve metálicas, pero lo bonito que tiene es cómo el acabado es irregular de. Cómo el acabado es irregular de pintado a mano. Es una maravilla. La música es otro tema importante. Es una música futurista, es un neo-retro, es esa nueva moda Señora Yu, póngase cómoda y nos pondremos en marcha. de Las instalaciones sintetización de Transtar están aquí al lado. que viene de. 26 grados, cielo despejado todo el trayecto. Esta música es muy, 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 muy de los 80, pero es un neo-80 esa moda que hay ahora. Está muy bien, me recuerda un poquito a la música del Half-Life, pero sobre todo a música de juegos como el Vice City. Esa es una bonita vista de la bahía. La forma de integrar los créditos en los títulos de crédito en el inicio del juego es maravillosa. Insertada como en los edificios. La luz es impresionante. Y me recuerda un poco la estética de estos edificios, me recuerda un poco al Mirror's Edge, es curioso. Sobre todo por los colores claros, ¿no? Las tonalidades vivas. ¿Veis las nubes? Las nubes están pintadas a mano, es una maravilla. Aquí tenemos el título principal, muy bien plantado. Justo con el puntito donde la música. Hacia ahí una inflexión Ya y hemos con llegado, ese señora Yu. contraluz detrás de las letras Cuidado para con el darles cristal al salir. importancia. Buena suerte. ¿Ves? Las letras ya no están porque no tienen por qué estar ahí. Nadie tiene un cartel gigante con el título de un juego en su azotea. Pero las hemos visto, ya las han quitado y seguimos con el juego. Maravilloso, maravilloso. Solo esta primera escena ya me pone la carne de gallina. Me quedaría mirando cada esquinita del juego, pero bueno, vamos a seguir avanzando. Hola, Morgan. Bueno, como os he dicho antes, los detalles son lo que marcan la diferencia y en otra de las grabaciones fallidas que he tenido de este vídeo me he podido fijar en cosas que me vuelan la cabeza, ¿no? Y es el detalle de que el modelador ha hecho que los cables de este aparato han perdido la cobertura de plástico y están ahí medio pelados en la esquina. Hacía falta, este es un aparato que no se usa, que nunca va a llamar la atención de nadie. Seguramente sea un aparato que se repita más adelante, porque los assets y los props de los juegos tienden a reutilizarse casi siempre. Pero ahí está el detallito, ¿no? De hacer que haya un cablecillo pelado en una esquina. Hola, Morgan. Cuando más detalles añadas a un juego. Más rico lo haces, cuanto más rico lo haces más creíble, más coherente con el mundo, ¿no? que estás generando. Y eso es importante, crear una sensación de coherencia. Morgan, por fin. Las caras en este Morgan. juego también están pintadas a mano y son maravillosas. Yo he hecho bastantes retratos en mi vida como pintor. Y debo reconocer que no es fácil pintar cuando tienes que pintar para un medio Si es tan 3D. amable de pasar a la sala A. Sí, ahora voy, tranquilo. Lo que os decía, no es lo mismo pintar en 2D que pintar en 3D. Tú cuando pintas en 3D tienes que tener en cuenta que el modelo sobre el que estás pintando va a tener volumen y la luz le va a afectar. Entonces, una sombra que tú pintes en un sitio, cuando esa malla poligonal
pase por debajo de otra luz, le van a cambiar las sombras de sitio. Le están esperando, señora. Muchas veces no se pueden aplicar las mismas técnicas de retratismo para un modelo plano 2D que para un personaje que va a ser hecho en 3D. Porque se usan trucos para crear volúmenes en 2D que luego falsearían los volúmenes reales. Sin embargo, la textura de la piel... Ojalá pudiera mostrarte en qué he estado trabajando. Los ojos, las cejas, todos los detalles, cómo hacer el pelo, bueno, todo eso son técnicas que se aprenden con pintura real. Pasemos a la sala B, entonces. Este es el típico tutorial para enseñarte a manejar todos los aparatos, las teclas de control, las mecánicas de juego. En concreto este me tiene un poco loco. Quiero que te escondas lo mejor que puedas en esta sala. Lo siento, ¿puede alguien explicarme qué está sucediendo? ¿Simmons? Instalé solo lo que Tina me trajo. ¿Lo comprobaste? Altavoz aún conectado. Lo siento mucho, Morgan. Tenemos algunos problemas con el equipo. No es tu culpa. Lo estás haciendo genial. Una última sala. Pasemos a la sala D. Algo está pasando, no me quieren decir. Bueno, está bien, está bien. Empuja al gordo. Qué bueno. Vaya, es impresionante. Bien hecho, bien hecho. Ya casi está. Para esta parte voy a mostrarte una imagen. Ahora quiero que la observes bien. En un momento te preguntaré que... ¿mi café? Está vacío. Creí que sí. ¡Dios mío! ¡Seguridad! ¡Seguridad! Esto no me lo esperaba. Voy a tener que poner un disclaimer de spoilers de juego. A ver lo que ha pasado. Esto ha molado. La narrativa, chicos, la narrativa. Vuelve a estar todo en su sitio, pero ya es la segunda vez que vivo esta sensación. Día de la marmota. Versión Arkane Studios. ¡Ah, qué grande! Peligro, márchate ahora. Muy bien. Para que veamos que no es el mismo día y que algo está pasando. La música también ha cambiado. Todo parece normal, pero... algo es diferente. Algo ha cambiado. Seguramente me doy cuenta ahora al salir. ¡Ups! Bueno, mi primer arma. Hola, Morgan. Es hora de que hablemos. Uf. No soy muy dado a juegos de terror y no creo que Prey lo sea, pero cuando crean ambiente. Por otra parte, si me están poniendo nervioso con esa música, es que están consiguiendo lo que se proponían.
Ah, amigo, ahí he visto un bichito. Un bichito. Bueno. Interesante. No todo es lo que parece. Otra de las constantes de Arcane Studios, donde todo tiene dos caras. Safe code is jeje. Qué grande. Qué grande. Ahí está. ¿Habéis visto cómo las cámaras son un retrofuturista? Ordenadores de cinta, por favor. Esto del retrofuturismo se les ha ido de la mano. Vale, cuando alguien te dice cómo golpear con una llave inglesa es porque estás a punto de tener que golpear con una llave inglesa. Qué grandioso. Me encanta este diseño. Me encanta la forma en que han construido todos los detalles. ¿Por qué hay unas letras flotando aquí? Es parte de código. Esto es muy Matrix, ¿no? No sé si es un bug o lo han, no creo que sea un bug. Creo que lo han puesto adrede para... cagada. Vale, no golpear tanques explosivos, recuérdalo. Uy, qué mala pinta tiene esto. Tifón. Todo el mundo los llama miméticos. Ten cuidado con lo que recoges. Interesante. Interesante. Da un poquito de grima el bicho. Pero está muy bien hecho. ¡Epa! Se ha roto el cristal. Vamos a enfrentarnos a un bicho por primera vez. Vamos a ver cómo andan de vida. ¿Qué ha pasado? Ha dejado un pelotón ahí negro. Bueno, me queda con solo de saber que se les puede matar bien. Así que vamos a dedicarnos a romper todo lo que podamos, a investigar todas las puertas. Bueno, pues nada, nada. Nos hemos enfrentado a nuestro primer bicho. Alex. Simmons, ¿qué ocurre? Hay un problema. ¿Qué pasa con Morgan? Está viva. La han sedado. Límpialo todo. Estoy de camino. Vale, ¿tendrá algo que ver mi supuesto, y digo supuesto porque está por confirmarse, supuesto hermano en todo lo que está pasando? Seguramente sí. Así que vamos allá. Me recuerda un poco a Portal, ¿no? Toda esta parte de la simulación en la que estás en algo que no es lo que parece ser. Pero está muy bien, muy bien. Los escenarios me están gustando mucho. Y eso que no he empezado ni a ver parte del juego. Me gusta mucho los cables. Mira, mi habitación, vista desde arriba. Muy chulo. ¿Han hecho un cristal? ¿O qué? Sí, han hecho un cristal. Muy bien. ¿Por qué está roto este monitor? ¡Qué susto, joder!
Vale. ¿En qué te has convertido? Toma. Toma, 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 toma. ¡Quitádmelo! Me cachis. ¿Pero cuántos hay? Nadie ha podido impedir que los miméticos se multiplicasen desde que se escaparon de la contención. Voy a ayudar para que sigas con vida. Avanza un poco más. Experimenta con tácticas diferentes para superar desafíos y enemigos. ¿Puedes superar una puerta cerrada si buscas la tarjeta de acceso o encuentras una ruta alternativa? A medida que aprendas nuevas capacidades, tendrás disponibles más opciones. Bueno, pues básicamente es como en Dishonored. Toma, toma, hombre, toma, muérete. Me cachis. Eso era un fantasma. Antrofantasmus Tifón. No te pares. Sí, claro, como para pararme estoy yo. Qué guapo. Este momento Half-Life en el que descubres un arma. Cañón Glue. Interesante mecánica. Al endurecerse, el disparo del cañón glue también se puede usar como plataforma escalable. Interesante. ¿Puedo escalar por ahí? Muy bien, vamos allá. ¿Qué capacidad de disparo tiene este aparato? Vale, ya veo. Vale. Vale. Es muy, muy curiosa la mecánica por la cual te crean un desasosiego artificial tan solo haciéndote saber que cualquier cosa que puedas coger puede ser un bicho. Entonces, es un poco el tema de las mejoras, que sean neuromodos, que tengas que buscar y colocarte. Es un poco como los plásmidos, ¿no? Al final las referencias se cruzan entre juegos. Bueno, pues parece ser que de entrada hay como dos caminos. El camino del... tres caminos, el del científico, el del ingeniero y seguridad, que este estará más destinado a temas de combate, este me imagino a temas de reparaciones, hackeos, modificaciones, y este científico, medicina, curación, hackear. Interesante. Lo que a mí me pasa con estos árboles de desarrollo de personajes es que todos me parecen atractivos. No hay uno que diga, por aquí no voy a tirar. Sí me pasó, solo ha habido un caso en el que me pasó eso. Y fue en el primer Dishonored. Cuando la primera vez que lo jugué, ese juego lo jugué dos veces. La primera vez que lo jugué todo con sigilo y la segunda vez a machete. Entonces era muy fácil decidir qué tipo de camino quería coger y descartar las habilidades que no quería. Otro juego en el que también me pasó algo parecido fue en Deus Ex Human Revolution, donde también era muy fácil decidir si voy a elegir sigilo o si voy a elegir acción. Pero aquí la verdad es que me apetece todas las mejoras de personaje, así que no sé qué voy a coger. Bueno,
Tiraremos por reparación de momento. Oh, qué mala pinta tiene eso. Oh, qué dolor, por favor, en el ojo. Sabía que elegirías eso. Bien, vayamos al vestíbulo principal. Ahí hay uno falso. Ya le he cogido el truco. Hay que estar súper, súper atento a todo lo que se mueva, a todos los objetos que se muevan. Pueden ser un mimético. Es muy curiosa la mecánica de este juego. De momento me está gustando mucho. Me sorprende la capacidad de que todo me parezca ya visto y sin embargo me parezca nuevo. Hacía mucho tiempo que no me pasaba. Todo me recuerda mucho al Dishonored, al Bioshock. Me recuerda un montón de al Half-Life, me recuerda. Hay muchísimas referencias cruzadas y sin embargo todo es nuevo, así que no sabes por dónde te va a salir la cosa. Pero bueno, la mecánica de los miméticos, ya solo con esa mecánica, han hecho un juego maravilloso. ¿Veis por qué digo lo de Bioshock? Por este aspecto de Art Deco. La verdad es que Bioshock en ese sentido... Lo has logrado. ¿Lista para ver el mundo real por primera vez? Mola. Bueno, o sea que esto es la Talos. Maravilloso, maravilloso. Un diseño simplemente maravilloso. Nah, qué narices, vamos a seguir. Bueno, la música ambiental es brutal, chicos. Me está encantando. No sé qué tal quedará el vídeo a nivel de grabación, porque he tenido que bajar la cremallera del audio de juego para que no me pisara la voz. Pero, uff. ¡Wow! ¡Hala! Eso no tiene buena pinta. Debes llegar hasta tu despacho. He actualizado tu mapa. Hay un vídeo que tienes que ver. Sé que tendrás muchas preguntas. Pues nada, vamos a empezar a explorar la Talos. Yo creo que el juego empieza a partir de aquí, donde ya te han presentado algunas de las mecánicas, el tema de los neuromods, y ya puedes empezar a... Te dicen abiertamente, puedes explorar a tu gusto. No hay nada mejor en un juego que te den libertad absoluta. Podría estar horas dando vueltas por este sitio y mirando todas las texturas pintadas a mano. Ahí hay algo, no sé lo que Atención. Es. El mando de la estación ha emitido una alerta.
Que todo el personal acuda a los puntos de reunión inmediatamente y aguarde instrucciones. Vale. Ah, es una torreta. Uf. Más referencias al Half-Life 2. Bueno, pues como parece que voy a tardar bastante en explorar, aunque solo sea la parte del vestíbulo, yo creo que lo mejor va a ser que hagamos aquí un pequeño corte. Lo dejemos para un siguiente vídeo o para la segunda parte de este, si sigo grabando. Pero de momento, mis conclusiones son que esto es una maravilla. No voy a decir tacos, pero vamos. Esto es alucinante. Había leído muy buenas críticas de Prey, pero la verdad es que lo que he visto hasta ahora me ha encantado. Estoy seguro de que esto va a ir a más por todo lo que he oído. Así que, chicos, haceroslo mirar si no lo tenéis y a darle duro a los extraterrestres. Venga, un saludo. Hasta otra.